Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tu canal, Mr. McKinney. El día de hoy vamos a hacer un video donde vamos a revelar esta prueba tan rara, tan extraña, que se llama la figura humana. Vamos a hacerlo como te lo van a hacer los de recursos humanos. Te voy a ir revelando paso a paso pues lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que dibujar, cómo tienes que pintar a estas figuras. Y pues vamos a ir dándote tips, ¿no? También te voy a dar unas explicaciones. No voy a caer, repito, no voy a caer en términos técnicos, no voy a decir prácticamente, no voy a decir nada de lo que significa todo un manual. Es un manual súper aburrido de 500 hojas, que te soy sincero, yo ya lo leí, ya leí varios manuales, tanto el español como la versión a Latinoamérica. Para mí es una tontería, la verdad, es una basura, pero dentro de esas explicaciones sí hay ciertos parámetros que se aplican en el empleo. A lo que voy es, no, el Macover fue diseñado para analizar ciertas enfermedades, ciertas cosas psicológicas, principalmente enfocado a prisiones, principalmente enfocado a personas que están mal, pues de la cabeza, ¿no? Y psicópatas. Entonces, donde te pintan o iluminan una figura humana, pues prácticamente con un cuchillo, ¿no? Así como películas de terror. Yo no sé quién carajos lo adaptó a México, lo adaptó a Latinoamérica, porque ni lo adaptaron. Y lo apuesto, y apuesto toda mi carrera a que todos los reclutadores, todo el personal de recursos humanos lo interpreta como quiere. Ninguno, repito, en ninguna empresa he visto que corra a ver el manual y que interprete realmente un Macover como debe ser. Salvo en las personas que se dedican a cosas más psicológicas, más terapéuticas, que están en prisiones, ¿no? O en hospitales, donde está la gente que está pues un poco mal ya diagnosticada físicamente, que no le rueda bien el engrane, ¿no? No tiene buenas ideas. Ok, entonces pues vamos a comenzar. Te repito, pues este video es gratis. Mi fin no es lucrar. Tampoco mi fin es ganar dinero, pero sí te quiero pedir algo a cambio. Apóyame oprimiendo sobre la publicidad que se va a aparecer al principio, durante y al final del video. ¿Qué es la publicidad? Es el comercial. Oprime el comercial, déjalo que corra, y así más gente como tú, como yo, desempleado o desempleada, pues vamos a tener la oportunidad de tener un buen empleo y no ser descartado con estas pruebas estúpidas que son las pruebas psicométricas, ¿ok? Pues vamos a comenzar. Las instrucciones que te va a dar el de recursos humanos son más o menos así. Te voy a dar dos hojas en blanco, y en estas dos hojas en blanco vas a dibujarme una figura humana. Las hemos numerado, o en la esquina superior derecho vas a ponerle un numerito, el número 1 y el número 2, ¿sale? Entonces las vas a encerrar en un circulito y te dan dos hojas. En el otro te dicen que le pongas el número 2. En la hoja número 1 vas a realizar la primera, y en la segunda hoja vas a realizar la misma figura humana, pero del sexo opuesto. Del lado opuesto de cada hoja vas a hacerme una historia de esa figura, ¿ok? Es todo. Algunas personas de muy poca ética te van a decir, tienes 10 minutos. Eso es incorrecto. El Macover no está hecho para que tú se haga con un tiempo determinado. Tienes que tener tiempo abierto para que tú te proyectes, ¿ok? Entonces yo estoy usando una tableta, una tableta de dibujo, porque realmente yo pensé y mi idea es hacerlo real, ¿no? No como esos videos basura donde solamente te van demostrando dibujos y dices al final de ver el video, que dure mucho o poco tiempo, dices, ¿y cómo voy a hacer el dibujo? No entendí, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo poco a poco. El primer tip, si esta es tu hoja, vamos a recorrerlo con el mouse. Es una hoja en blanco, obviamente yo estoy a través de la computadora con una tableta digitalizadora. Tienes unos cuadrantes, es decir, el primer tip, amigo. Si la hoja, me deja, uso un suavizado para que me salga mejor la línea, ¿no? Recuerda que a lo mejor mi dibujo me va a salir más feo porque yo estoy a través del pulso. Si la hoja tiene arriba, abajo, izquierda, derecha, al centro, ¿por qué? Y desde ahí empiezan a hacerte el análisis. Eso se llaman cuadrantes. Uno es aquí, otro es acá, otro es acá, otro es acá. Yo no entiendo por qué, si tienes toda una hoja tamaño carta, empiezas haciendo el dibujito en la esquina superior izquierda, es decir, aquí, o acá, o acá, o acá. No lo entiendo. Si realmente una mente
Recuerda que lo estamos analizando ya para fines laborales, ¿eh? No me importa lo que me comenten, si es como se analiza para fines laborales. Te apuesto que hay más de un 95% de gente que no lo sabe, ni siquiera, estoy hablando de recursos humanos, ¿eh? Que no lo sabe ni interpretar, ni sabe la adaptación, ni lo conoce y me va a poner mil un comentarios que no están equivocados. ¿Sale, amigo? Tú hazme caso, checa todos mis videos, tengo una gran reputación, también checa por ahí, digo, mi comercial, ¿no? Ni modo. Se lo van a chutar. Checa también mis pruebas psicométricas reveladas. Contáctame, yo con todo gusto estoy para ayudarte, ¿sale? Entonces yo no entiendo por qué hay personas que empiezan a hacerme, si te estoy diciendo que hagas una figura humana en todo este cuadrante, ¿por qué me empiezas a hacer una figura pequeña, así, chiquitita, así de sencilla? Dices, por lo menos estuviera arriba, pero ¿qué pasa por tu cabeza? Si estás y empiezas haciendo una figurita así, chiquitita, ¿no? Y dices, ¿qué onda? Y me dicen, ¿ya terminé? Y dices, oye, caray, pues vas para un puesto de dirección, vas para un puesto de gerencia, vas para un puesto donde vas a supervisar gente. ¿Por qué me pintas esto tan chafa, tan mal hecho, tan, como se diga en otros países, tan sencillo, ¿no? Entonces de ahí empezamos mal y aparte aquí abajo, ¿no? Que las partes de abajo siempre denotan carencia, siempre denotan inferioridad, ¿sale? Entonces, pues vamos a tratar de hacerlo. Recuerda que yo lo estoy haciendo con una tableta, trato de suavizar la línea. Ok, ese es el primer tip. Entonces, si tú vas a hacer una figura, que no es esta la que te estoy diciendo, y tienes una hoja, pues trata de hacerlo acorde al tamaño de la hoja, ¿sale? De esta forma, ¿sale? Que sea grande. A lo mejor se te pasa de grande y vas a ser tachado como una persona ególatra. Pero, ¿sabes? Yo nunca he visto que alguna de las personas con el ego muy alto sean descartadas, casi siempre son aceptadas, ¿ok? Entonces vamos, ese fue el primer tip, el tamaño de la figura y la localización de la figura, ¿ok? Obviamente esa figura aquí sí, claro que no es, solamente lo estoy haciendo rápido para que me capte, ¿ok? Recuerda que la instrucción dice, empieza por favor dibujando una figura humana y en la segunda hoja, recuerden que por aquí hay un numerito que hicimos con el número 1, en la segunda hoja tú vas a hacer una figura humana del sexo opuesto. Yo no entiendo, de verdad, no entiendo y realmente es un problema, sí lo entiendo, pero es un problema psicológico grave, muy grave. Si tú te dicen una figura humana y yo soy hombre y empiezo haciendo una mujer. O sea, eso es totalmente incorrecto. ¿Sale? Una mujer mal hecha, ¿no? Así, con una, no sé, una falda. Ya me estoy proyectando, ¿eh? Para los que sí saben macabro, ya me estoy acá proyectando. No, no es cierto. Realmente estoy haciendo un dibujo lo más horrible que pueda para que tú me entiendas. Si yo soy hombre, tienes que empezar dibujando un hombre. Si no, desde ahí ya la estás regando, ya estás equivocado, ya estás mal. Porque tu concepción entre la diferencia de sexos está apuntando hacia el otro sexo. Puede significar mil y un cosas. Hay un manual que me da hueva pensar que existe. Son 500 hojas. Creo que es de editorial Manual Moderno. No sé, de cualquier editorial de esas que te sacan dinero y te cobran de 5 mil para arriba por venderte algo, ¿no? O $500 para los que están en otros países. Entonces, retomando. Primero empieza dibujando tu propio sexo. En la siguiente hoja, que es en la número 2, vas a dibujar tu propio sexo, el sexo opuesto, que en este caso, como yo soy hombre, pues bueno, tal vez voy a tratar de dibujar pues una mujer ya más detallada, pelo, yo qué sé, nada más lo estoy haciendo así, lo más horrible que pueda. Y obviamente, más pequeña o pequeña en relación a la primera figura. No lo sé. De todos modos, la mujer está, debe ser más chica que tu primera figura. Digamos que estamos en la hoja número 1 aquí. Entonces, tu figura humana, que en este caso es un hombre, tendría que estar más grande. Porque si no, como sexo masculino, aquí estamos viendo la relación aspecto-tamaño. ¿Vale? Entonces, retomando. Primera hoja. El sexo que eres, si eres una mujer, dibuja una mujer, si eres hombre, hombre, dibuja un hombre. Y en la segunda hoja vas a hacer otra vez otra figura del sexo opuesto, pero más pequeña, ¿no? Porque en teoría y nuestra concepción, nuestros valores, nuestra educación, dice que primero yo y después la otra persona. Eso sería lo normal, ¿ok? Entonces, yo estoy haciendo un dibujo
pues muy sencillo, realmente chafa, horrible, o no sé cómo se diga en otros países. Pero bueno, ahí está el segundo tip, la relación de entre la primera y la segunda. Ok, siguen los trazados. Vamos a empezar siempre con la cabeza. Recuerda que tenemos un cuadrante más o menos así. Tú imagínatelo en la cabeza, no lo vayas a trazar en la hoja, es un error y automáticamente van a ver que estás manipulando. Ok, cabeza. O bueno, el trazo. Siempre te van a dar un lápiz. Digamos que esta va a ser tu cabeza. Siempre te van a dar un lápiz. Voy a quitar ya el suavizado. Entonces, yo no entiendo por qué la gente dibuja así quedito. Digo, desgraciadamente, ahorita con la compu no me deja. Y hay gente, te lo juro, que me dibuja la cabeza súper gruesa, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta, por lógica, simplemente por lógica. ¿Quién tiene más fuerza en general, de carácter y todo? Este que me dibujó una cabeza súper delgada, angosta, que casi casi ni se ve. Dices, no manches, no se ve, tienes que acercarte la hoja, está muy tenue es la palabra. O esta persona que me está haciendo, y va para, digamos, va para un gerente, va para un supervisor. ¿Quién tiene más fuerza? Tanto física como emocional, como lo que quieras. Este o este. Obviamente, por lógica, es este trazo, ¿no? Hay gente que hasta parece que va a romper la hoja. También ten cuidado, si va para un puesto operativo. Pues obviamente si tú pintas casi casi rompiendo la hoja súper fuerte así, pues bueno, podría ser interpretado como equivocado, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el trazo, para no hacerte pelotas y bolas, cuál es el trazo correcto? Pues uno que sea ni muy claro, ni muy oscuro, ni que vayas a romper la hoja, ¿no? Entonces, a lo mejor un trazo correcto es así, ¿no? Digo, yo estoy usando la tableta digitalizadora, entonces, más o menos así. Ahí ya le bajé. ¿Ok? Estamos diciendo que esta es la cabeza. ¿Okay? Hasta ahí. ¿Cuáles son los trazos equivocados? Hay una gente que de verdad tienes un problema. Te lo digo así. Yo no te voy a decir qué problema. Yo no es mi chamba. Yo solamente vengo a darte tips de cómo hacer el makeover en una empresa. ¿Okay? Si estás el trazo así, por lo menos cerré mi círculo, ¿no? A lo mejor no es un círculo perfecto, pero esto significa algo. Eso está en el manual. O sea, que tú hagas una cabeza así, que no la cierres, eso es algo incompleto. O sea, no acabes ciclos, no acabas lo que empiezas, no acabas lo que trabajas, ¿okay? Hay otros trazos que empiezas a tener problemas, problemas ya grandes, cuando empiezan a hacerte un dibujo así como punteado, como que esta es mi cabeza, ¿no? Te voy a dar un tip muy grande. Esta figura que vas a dibujar no es cualquiera, eres tú. Eres tú el que te estás dibujando, eres tú como tú mismo te ves, eres tú como te concibes. ¿Ok? Entonces de ahí ya empiezas a asustarte y dices, ay, no manches, ¿por qué le puse esta cabeza tan horrible? O hay gente que me empieza a dibujar así. O sea, ¿qué pasa en tu cabeza? ¿Por qué hay tanta ira, no? Digo, ahorita yo lo suavicé, pero vamos a quitarle el suavizado al dibujo. Entonces, así. O sea, ¿qué tipo de gente es esta que me dibuja una cabeza así? ¿Vale? Entonces, a ver, otro tip. Tienes que dibujarlo de frente, una cabeza normal. Y si tú vas a hacer un retrato, tienes que hacerlo una cabeza de frente. Es muy raro y ya empieza a haber pues problemas cuando alguien te empieza a hacer una cabeza así, de lado. ¿Qué parece? ¿Qué parece, amigos? Como si ocultaras algo, ¿no? Como si quisieras evadir los problemas, ¿ok? Entonces, tienes que dibujarla siempre de frente, ¿ok? Hasta ahí creo que vamos muy bien. Ahora, a grandes rasgos, sin caer en tanto manual y tanta basura de recursos humanos, ¿la cabeza qué significa? Son las ideas, ¿ok? Si, ¿qué pasaría si yo te digo que voy para un puesto de gerente de un banco? Y llego y me aviento mi dibujito micro, ¿no? Como si me fueran a cobrar por centímetro cuadrado. Estás mal. O sea, obviamente hay algo raro en tu cabeza. La gente que es directora, la gente que va a supervisar gente, se avienta siempre dibujos grandes. ¿Por qué? Porque ellos saben que son lo máximo, se tienen autoconfianza, se tienen pues seguridad, ¿no? Entonces, resumiendo, aunque vayas al puesto que vayas, haz una cabeza, acuérdate de los cuadrantes, proporcional. Una línea firme y de frente. Ya sea medianamente grande o muy grande, tampoco te vayas a pasar. Si yo hago una super cabezota
y hago el cuerpecito, también hay un súper problema. Normalmente esto es para puesto de investigación. Tienen muchas ideas, puestos creativos, donde todos son ideas, ideas, pero ellos no las ejecutan, ¿ok? Entonces, pues ahí vamos. Creo que nos vamos a tardar un poco con el video, pero te apuesto que es el mejor explicado y que te estoy diciendo cómo lo vas a iluminar. Nadie te lo dice. Todos te enseñan dibujos aislados y te dicen que si los ojos significa esto y eso. A mí no me importa eso. Son videos basura. Tú checa mis videos, suscríbete a mi canal, oprime me gusta, ayúdame oprimiendo la publicidad. Por ahí también tenemos el software automatizado, que te lo recomiendo grandioso. O sea, es padrísimo, he ayudado a mucha gente. Mucha gente me agradece infinitamente. Ya está trabajando en empresas muy buenas, ya está ganando muy buen dinero. Así que, pues pídeme informes y con todo gusto. No vengo a lucrar, pero ni modo. Tengo que apoyar a unos niños, ¿sale? Entonces, continuamos. La cabeza, vamos ya a empezar. Una cabeza redonda, firme, respecto al cuadrante. Ok, ¿qué pasa con los ojos? Pues los ojos son, imagínate, es uno de los sentidos más importantes. Digo, no, todos son importantes, pero los ojos es lo que ves. En un trabajo prácticamente estás a las vivas de lo que estás viendo. Entonces yo te recomiendo hacer siempre unos ojos grandes. Por aquí, a la mayoría de la gente es donde toma la información. Ok, siempre haz ojos grandes. ¿Qué pasa con la nariz? La nariz realmente me viene valiendo gorro. Bueno, no me importa si tienes nariz grande, nariz chica, sí tiene un significado, pero es, no significa nada en un trabajo, en la adaptación del macover a lo laboral. ¿Qué pasa con la boca? ¿Qué pasa si eres una persona de servicio al cliente? ¿Harías una boca chiquita o una boca grande? ¿Qué pasa si eres un director? Que te la vas a pasar prácticamente hablando y convenciendo y dirigiendo, obviamente, los objetivos de una empresa. ¿Harías una boquita así, como de muñeco ping-pong, muñeco chiquitito, o harías una boca grande? Casi siempre la gente que hace bocas grandes son gente dominante verbalmente, ¿ok? Hay gente que hace bocas abiertas, bocas cerradas. ¿Qué pasa si vas para un jefe y pones así? ¿Qué te denota la figura? Tristeza, ¿ok? Entonces siempre trata de ser ecuánime. Normalmente la gente hace bocas más grandes. Puede ser una boca abierta, boca cerrada, ¿ok? Normalmente siempre hacen una sonrisa fingida. Si pones o no dientes, a mí me viene valiendo. O sea, no te voy a descartar porque pongas dientes. Te voy a descartar si de pronto me haces una figura humana así, ¿ok? Que no tenga boca y dices, uy, hay un gran problema. ¿Qué pasa si no pongo las orejas? Las orejas es todo lo que escuchas. Tienes que estar al tanto, tanto con tus medios como por medios de otras personas que siempre tienes orejas, que te están diciendo información. Ok, entonces vamos para atrás. ¿Cómo haría yo mi figura? Vamos para un gerente. Vamos a hacer unos ojos grandes. Recuerda que es muy difícil guardar el pulso. Yo haría una figura así, una nariz chiquita y una boca muy grande. Ok, yo lo haría así. No me va a quedar porque recuerda que yo estoy usando una tableta, no estoy usando el corrector de estilo. Voy a tratar de volverlo a hacer con un suavizado, para que se vea más estético y que me ayude el programa para que no se vea tan feo el dibujo. Entonces, yo lo estoy haciendo así. No importa si tienes un ojo más grande que otro. Realmente, en lo laboral eso no importa. Obviamente, una boca grande y unas orejas que yo las pondría grande, ¿no? Casi como changuito, dependiendo dónde tú vas, a qué puesto vas. ¿Ok? ¿Qué son el pelo? El pelo son las ideas. Así que entre más ideas tengas, es mejor, ¿no? Entonces, yo voy a poner, pues, mucho pelo, ya sea pues, un pelo normal, ¿no? No vas a poner un pelo punqueto, ¿no? Un súper copetote, o sea, estás mal, ¿sale? Entonces, vamos a poner mucho, mucho pelo, casi un afro. Entonces, la gente va a decir, ah, no, se tiene muchas ideas. El pelo son las ideas, resumiendo, ¿ok? Ahí estamos. Ahora, bueno, ya tenemos, imagínate que eres un mecanismo, que eres una máquina. O que eres así como una computadora. Ya tenemos el cerebro, ya tenemos la cabeza. Pero ¿qué pasa si una gente tiene muchas ideas y no están bien con buenos planteamientos, con buena cimentación? Entonces el cuello siempre tiene que ir grueso. No es lo mismo que yo haga una cabeza así y dices, hubo muchas ideas, pero no hace ni una, ve el cuellito, ¿ok? O no están bien cimentadas, no están bien planeadas. Eso habla de planeación. Entonces mucho pelo tal vez, ¿ok? Recuerda que no te están pidiendo un dibujo, que digo es un Dragon Ball, así como que súper estilizado y que te fusiles aquí y pongas una caricatura, sería infantil.
Entonces recuerda que te estás iluminando a ti mismo, ¿ok? Perfectamente el cuello. ¿Qué pasa con el cuerpo? Hay gente que vamos muy bien y de pronto ya aquí me hace un cuerpo como infantil. Yo no sé dibujar tampoco, y obviamente como que me estoy proyectando, pero te estoy explicando a grosso modo la adaptación del makeover para Latinoamérica. Ok, brazos fuertes, un cuerpo bien, que pareciera que está trabado, mamey pues. Ok, entonces aquí están, brazos fuertes, obviamente dos. Si le haces traje, si le haces cuanta cochinada, luego le ponen a los dibujos, eso ya es tu problema. Yo nada más te estoy dando la instrucción que hagas una figura humana y tú te estás proyectando. Si me pones que la corbatita, que sí tiene por ahí para los que sepan un significado, pues es algo que sobra. Realmente yo nada más quiero ver la relación porción figura conforme al universo, conforme a donde está centrado, las ideas que son la cabeza, los ojos, cómo está viendo, lo que está escuchando, con lo que manda, que es la boca, las ideas bien cimentadas en una cabeza grande, un cuerpo pues parejo, con brazos fuertes, que significa que son los que van a ejecutar todas sus ideas que se le están ocurriendo en su cabecita, las manos extendidas como siempre, 1, 2, 3, 4, 5 dedos de frente. Digo, yo traigo un suavizador, voy a quitárselo. Suavizador significa que yo dibujo algo y la computadora trata de iluminármelo lo mejor posible. 4, 5. Ahí voy, me faltó uno. Bueno, en teoría, fíjate, esas manos quedaron horribles. ¿Qué pensaría si vamos bien y me hacen una mano así como con dedos puntiagudos o sin manos? ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué te robaste? ¿Vale? Entonces esas son las interpretaciones. Entonces vamos a hacer otra vez las manos. 1, 2, 3, 4, 5. No importa si están más grandes, no importa si son más pequeñas. 1, 2, 3, 4, 5. Solamente quiero que te acuerdes que con las manos tú ejecutas, ¿sale? Y vámonos ahora abajo. Piernas grandes, bien cimentadas, largas. ¿Ok? Aquí me está saliendo como que medio flacas. Perfecto. Pero las piernas es con las que caminas. ¿Ok? Y algo muy importante, los zapatos. ¿Qué son los zapatos? La firmeza en tu ambiente, en tu entorno. ¿Okay? Está quedando muy horrible el este porque desgraciadamente no puedo hacerlo con un lápiz. Recuerda que te lo van a hacer con un lápiz, pero te estoy dando grosso modo cómo lo vas a pintar. ¿Okay? Entonces tenemos, repasando, relación, aspecto, universo, cuadrantes, cabeza que son ideas, orejas que es todo lo que escuchas, ojos que es lo que ves, boca que es con la que realmente transmites tus sentimientos, tus ideas, debe ser grande, cuello o cimentación de ideas, pues bastante bien. Manos que son las que ejecutan la mayoría de tus ideas y que dan órdenes y que firman y que muchas cosas. Piernas grandes, obviamente dos, la figura viendo de frente y zapatos pues bien plantados al piso, ¿no? Trazo fuerte, firme, pelo, ideas, ¿sale? Y yo creo que hasta ahí. Entonces no le vamos a echar más, todo lo demás que le pongas simplemente es basura. ¿Okay? Yo no te di la instrucción que una figura humana y un solecito acá muy bonito, ¿no? Ni te dije figura humana y una nubecita, o figura humana y una casita. O sea, ahí tienes un problema, porque en un trabajo tienes que hacer lo que te piden. Ni das cambio de más, ni das cambio de menos, lo que te piden. ¿Okay? Entonces, esto si vas para una figura de un gerente, pues podría yo tomártelo bien, ¿no? Está muy horrible, tiene muchas carencias, tengo manos que no son simétricas, pies que no son simétricos, hay problemas, pero realmente pues es por la computadora que no puede estar dibujando algo tan perfecto. ¿Ok? Entonces, ahí vamos bien, creo que quedó bastante claro lo que es la figura humana. No hay más, no hay más, no leas manuales basura de 1,000 hojas, de 500, 300, no veas videos que explican mil un porquerías que no te sirven para nada, ¿no? Es simplemente esto como recursos humanos, yo es lo que veo, esto es lo que me interesa. Por ahí te voy a ir poniendo en lo que yo voy dibujando algunos dibujos de la gente que está bien cucú, cucú. Bueno, yo lo digo de broma, pero la que está bien mal, psicológicamente hablando, o que trae problemas, alcoholismo, drogadicción. Hay personas que me ponen, las manos me ponen un cuchillo, hay personas que hacen, se proyectan y hacen una figura de un maleante, hay personas infantiles que me ponen una caricatura, hay personas que le digo una figura humana y me dibujan un perro, o sea, imagínate qué grave estamos, ¿no? Vámonos al sexo opuesto,
Recuerda que hay un cuadrante. Yo, pues como siempre, la ley de la vida te pide que tengas una, pues, compañera a un lado. Entonces, tienes que hacer en la siguiente hoja, que es la número 2, pues a lo mejor un... Vamos a volverlo a hacer. Vamos a volverlo a hacer, la número 2. Entonces, aquí prácticamente, ¿a quién vas a dibujar? Imagínate, si tú vas a dibujar a una mujer, eres un hombre, ¿a quién dibujarías? ¿A tu esposa? ¿A tu madre? ¿A la influencia del sexo opuesto que hayas tenido en la vida? Pero esta no puede ser más grande que tú, porque primero, y una mente normal diría que tienes que dibujarla más pequeña, que se vea femenina, prácticamente, y muchos dicen que eres tú mismo que te estás dibujando con el sexo opuesto. Así que tu dibujo debe ser más feo que el primer dibujo, ojos más pequeños, porque en teoría dominas el otro sexo, ¿no? Puede ser así, no sé. Ya no me importa realmente. A mí se me hace lo único que yo veo cuando dibujan el sexo opuesto, es que esté más pequeño, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Digo, lo estoy haciendo horrible. Ya nada más es para cumplir con el requisito, ¿no? 1, 2, sí, claro, sí lo tienes que hacer, pues lo detalladamente posible. Pies más pequeños, piernas más pequeñas, relación figura-tamaño más pequeño, cuadrante, obviamente centrado. Dos brazos, aquí pareciera una mujer que sí ejecuta, que está ponchada, que casi no ve, no opina mucho, pero sí tiene muchas ideas, pero ¿qué te crees? El hombre es el que las ejecuta, ¿no? Si la haces al revés, simplemente la mujer detállala más, ¿ok? Si le haces collar y eso, pues ya son tus cosas femeninas que traigas, ¿no? Ya no me interesa. El chiste es que sea más chico, ¿sale? Y un dibujo, pues, que sea normal, natural. Entonces, pues, hasta ahí creo que vamos bastante bien. Estamos siendo muy puntuales, muy al grano de los grandes problemas que existen en el makeover. Sí, hay gente que te dice que si este dedo lo dibujo más grande significa algo. Sí, tiene mucha razón, ¿eh? Pero no lo estamos interpretando para una cosa ni de prisiones, ni de problemas psicológicos, ni hospitales psiquiátricos. Estamos interpretándolo para un puesto de trabajo. De hecho, si te hacen makeover, realmente es para que pierdas el tiempo, te lo digo. No, no, realmente no va a influir que tú hagas una cabezota chiquitita. Realmente seguramente me voy a fijar que si de entrada me haces un maleante y de entrada me haces un ladrón, como están apareciendo algunos dibujos, pues ya tienes un problema grave, ¿no? Hay gente que me pone cuchillando personas, ¿eh? Y me pone aquí abajo el muerto. O sea, estamos tan graves. Eso se ve mucho en prisiones, ¿no? O con ametralladoras o aventándose de un edificio. Hay gente muy, 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 muy enfermita, desgraciadamente. ¿Ok? Entonces, ahí ya quedó, digamos, explicado la figura humana, lo que nosotros vamos a ver, recursos humanos. Deberíamos ver eso. Hay gente tan poco profesional, tan nefasta, tan pinche, como se diría acá en México, que empieza a sacar sus manuales y quiere apantallarte. Recuerda que ellos les pagan por hacer un show, y ese show significa descartarte. Así que ten mucho cuidado, trata de hacer este dibujo, pues no lo más detallado, ojo, no te pases, sino un dibujo normal. Ahora, ¿qué pasa en la historia? Ok, al reverso de las hojas, digamos de la hoja 1, que este uno ya no se va a ver porque quedó al frente, esquina superior derecha, que desde ahí también es otro tip. Les estás diciendo, en la esquina superior derecha pone el número 1 y en la siguiente el número 2 dentro de un círculo. ¿Y qué crees que me hacen? Así, no me ponen nada, o me ponen el 0, ¿no? Si tú, yo no te dije 0, te dije 1 y 2, desde ahí ya te están viendo si tú sigues instrucciones o no. Y si te estoy diciendo que dentro de un círculo, ¿por qué pones un cuadro? ¿Por qué tu voluntad, no? Entonces, desde ahí también ten cuidado, porque esos pequeños detallitos, recuerda que cuando estás en una entrevista y ya estás en las pruebas psicométricas, prácticamente estás siendo analizado todo: cómo te ves, cómo actúas, qué gestos haces, cómo te sientas, si te pones tenso, si te pones erguido, si te pones corvado, si te pones triste, si te empiezas a sudar, ¿no? Ok, ¿qué pasa con la historia? Digamos que estamos al reverso de la figura. Entonces, aquí es muy importante la historia, porque la gente va muy bien en los dibujos y de pronto en la historia me empieza a poner: este era un chico que era un ladrón y que pues le gustaba mucho jugar en los casinos y a veces no llegaba a su casa, es muy divertido, le gusta tomar, ¿no? ¿Qué te crees? Desgraciadamente la historia que vas a poner aquí, ¿y te acuerdas otra vez de los cuadrantes? Ok, es tu historia.
Entonces, ¿por qué empiezas a hacer historias estúpidas, historias ilógicas, historias abstractas? Realmente, si tú lo vas a hacer es por atrás la historia, es porque tienes que hacer algo que esté centrado, con letra grande, que se vea estético, que se vea ordenado, ¿sale? Aparte que a la hora de que tú empieces a escribir, te vamos a ver, para las gentes que saben un poco del curso de caligrafía, van a ver un poquito tu letra, que si la haces así, que si la haces así, que si la dejas abierta. Entonces ya van a empezar a ver otras cosas. Si escribes con puras mayúsculas, así, ¿no? Entonces empiezan a ver todo este tipo de cosas. Si es que son recursos humanos profesionales, ¿no? Como la mayoría son pura basura y empresas, aunque son buenas, son una chafada y nada más contratan a recursos humanos que se vea más bonita, o a los recursos humanos que tenga más presencia o que sea extranjero, pero ni siquiera le analizan bien. Imagínate qué tan mal estamos. ¿Sabes por qué hay tantos problemas? Porque ¿quién crees que contrata al de recursos humanos, al gerente, al mero mero encargado? Un director. Y ese director no precisamente es el que tenga más conocimientos en recursos humanos. Entonces, desde ahí, por eso, es que luego hay una, en cascada, hay una serie de malos procedimientos que son una verdadera basura. Ok, la historia. Eres tú, es tu historia. No divagues, no pongas cosas que no. Aquí lo que yo voy a hacer cuando tú escribas tu historia es, haz de cuenta que esta es la historia escrita, ¿no? Muchos renglones, pocos, eso yo no lo sé, eso ya es tu rollo, esas es tus ideas. Yo voy circulando los verbos en infinitivo, es decir, eso es lo que me importa, porque a grosso modo yo voy a ver qué hiciste en tu vida, y como recuerda que la persona eres tú, pues que sea una historia real, una historia acorde a ese personaje. ¿Qué me pone, no? ¿Cómo sería una buena historia? Esta persona, esta figura humana que se encuentra en el reverso de la hoja, es una persona trabajadora, que trabaja. Es una persona honesta. O sea, vamos a poner, puedes subrayar verbos, perdón, y características o calificativos. ¿Ok? Es una persona honesta, es una persona responsable que quiere sobresalir en la vida. Tiene una familia que mantener, la cual ama mucho. Él, esta persona no los va a defraudar, porque sabe que tiene las capacidades y las habilidades para desarrollar un trabajo. No ha tenido la oportunidad, desgraciadamente, pero en cuanto le den la oportunidad de conseguir un buen trabajo, él va a hacer lo mejor por salir adelante y sobresalir y poco a poco ir creciendo dentro de la institución o de la empresa que le dé la oportunidad de desarrollar y explotar todos sus conocimientos. ¿Eh? ¿Qué te parece esa historia? Ahora ve las historias tontas que me ponen. Esta es una persona que le gusta ir al gimnasio, a veces se va de parranda, es muy divertido, por ahí la gente no sabe que tiene otra mujer, espera entrar a un trabajo, si es que bien te hablan del trabajo, le gusta mucho soñar, le gusta mucho escribir poemas. A mí qué carajos me importa que escribas poemas en un trabajo, o sea, realmente no me importa, a mí realmente me importa que me pongas frases en infinitivo que van a ayudar a la empresa. Yo estoy contratado como recursos humanos de la empresa, no soy tu maestro de psicología, ¿no? A mí me viene valiendo gorro. Entonces tienes que poner eso, ¿sale? A grosso modo, eso es lo que yo me fijo en. Y obviamente la letra, trata de ser una letra. Hay gente que empieza escribiendo así y empieza así. Y dice, ¿qué onda? ¿Por qué escribe hacia abajo? Se va derrumbando. Así empieza a escribir. O sea, aquí tienes un tache, porque normalmente las escrituras y en los análisis de grafología, como la gente trataría, o la gente que es más inspiradora, escribe hacia arriba y no hacia abajo. Entonces ahí ten cuidado, ¿no? Es un tip que te doy. Ok, pues yo creo que vamos a dar por finalizado este video. Me puedo pasar prácticamente un día explicándote a detalle cada una de las cosas, pero te soy sincero, esto es lo que realmente, si son profesionales y a lo mejor muchos de los recursos humanos están aprendiendo con este video que estoy haciendo, que qué poca madre, porque ya tienen el puesto, pero bueno, la idea es que eso es lo que se ve en un trabajo, insisto, en una cover es una adaptación. O debería estar adaptado, o deberían recursos humanos aplicar el Macover adaptado a lo laboral y no aplicar un manual que se aplica en cárceles, en hospitales psicométricos. Eso es algo ilógico y absurdo, y lo hacen. Y
te puedo decir que en verdad lo hacen. Ok, pues muchísimas gracias. Recibo un cordial saludo de nuevo. Muchísimas saludos a nuestros fans de Latinoamérica, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú, Honduras, Argentina. Gracias por todos sus comentarios. He recibido mucho apoyo. También he recibido muchos insultos, mentadas de madre por parte de los de recursos humanos, pero sabes que a mí no me importa. YouTube es libre, hay libertad de expresión en este país que vivo, orgullosamente mexicano. Y pues coméntame, hazme algún comentario, bueno o malo, pues bueno, siempre los contesto todos, todos, absolutamente todos, estoy para servirte, yo quiero ayudarte, esa es mi misión, ayudarte, que no haya tanto desempleo en mi país y ir saliendo al país y que se eliminen estas pruebas absurdas, estúpidas y retrógradas, que son las pruebas psicométricas. Hay muchas cosas para evaluar a alguien y no son un papel y lápiz, ¿sabes? Entonces, pues bueno, gracias de antemano. Como siempre te quiero ayudar, yo ya tengo las pruebas psicométricas liberadas en un software, te lo instalas en tu computadora que es de Windows 7 para abajo, te lo autoaplicas, aplicas Lusher, Cleaver, 16PF, la mayoría de las baterías psicométricas que te aplican en las empresas son las más conocidas, llevan años y no las van a cambiar porque así es la gente, ¿ok? Hay veces que me preguntan mucho por el PsychoWin, es PsychoWin. El Psycho es otra cosa, y te digo que el software te va a ayudar mucho, nada más que en otras empresas ya le cambian el nombre, pero sigue siendo las mismas pruebas chafas. Pues eso es todo, yo creo que no vamos a tocar más el tema en general. Hay un manual gigante, te lo juro, es un manual súper aburrido, pero ¿sabes qué? Ni siquiera lo saben aplicar ni lo han leído muchos directores de recursos humanos. Así que, pues muchas gracias, nos estamos viendo muy pronto. Me llamo Mr. McKinney. Oprime sobre la publicidad, más abajo está donde me puedes contactar. Oprime, salta la publicidad, ahí está mi correo. Y pues si te interesan las pruebas psicométricas, contáctame para darte números de cuentas, se puede en cualquier Oxxo o PayPal de PayPal. No, es PayPal, ¿no? ¿Cómo sería? Del país o a los extranjeros te lo envío por correo, ¿sale? De antemano, hace mucho que no hacíamos videos. Traté, y gracias por sus comentarios, traté de omitir las palabras altisonantes, las groserías, para que no hieras sensibilidades. Es todo. Nos vemos muy pronto. Voy a hacer más videos más seguido. Hasta la próxima. Adiós.